con la presencia de diversas autoridades como Defensa Civil, Policía Nacional, Ministerio de Educación, Cruz Roja y otras instituciones, el gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, dio apertura al operativo navideño en la provincia Duarte. Al mismo tiempo, ofreció detalles el mismo. Precisamente, con motivo de las Navidades, hemos estado convocando en el día de hoy las personas que se dedican siempre a este tipo de trabajo, que son los voluntarios, las instituciones, por instrucciones del señor presidente de la República, para que garantizarle una Navidad segura. Y por esa razón estamos convocando nosotros el día de hoy a la Defensa Civil, a los bomberos, a la Cruz Roja, a la Salud Pública, al Ejército, la Policía, todas las instituciones del Estado van a estar en operativo navideño con motivo de la fiesta de Navidad, para proteger la vida, para facilitarle mejor estadía a los que vienen de fuera aquí a la provincia. Y precisamente ese era el motivo, Río. Bueno, ya eso se activa a partir de 23, a las 12 del día, ya van a estar en la calle los voluntarios, que como siempre nosotros debemos de agradecerle a esa persona con esa vocación de servicio, que siempre se sacrifican en beneficio de los demás. Así que el motivo de esta convocatoria es precisamente esa. El pasado lunes, el director del Comando Regional Noreste, Olison Oribense Minaya, también anunció el patrullaje mixto en diversas zonas y parte céntrica de la ciudad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.